violentos! ¡Ríos violentos! ¡Ríos violentos! Cariño, ¿estás ahí? ¿Sí? ¡Ríos violentos! ¡Ríos violentos! ¡Ríos violentos! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Cálmate! No voy a pasarme de tu estúpido parque acuático. ¡No es estúpido! ¡Ríos violentos fue el mejor trabajo de verano que he tenido! Me pagaban por ver gente de todas las edades caerse una y otra vez. ¡Se daban cada golpe! ¡I wanna rock! Volando sobre rocas. Deleite de clavadistas. El vacío. ¡Un momento! ¿Hicieron un documental sobre este lugar? Demandas contra el parque. No, no pasó así. La música era diferente. ¡Ay, qué emoción! ¡Ríos tranquilos! ¡Cambiaron violencia por tranquilidad! ¿Tú sabías sobre esto? Te hablé del cambio de nombre antes de salir, Homero. ¡Yo creí que bromeabas! ¡Ese es el problema contigo, Marge! ¡Siempre estás bromeando! Este era el lugar para la selección natural. ¿Dónde están los dientes? ¿Dónde el hombre que recoge los dientes? Ven, convirtieron todos los superjuegos en juegos para bebés. Y los adolescentes que trabajan aquí ya ni se ríen cuando los niños se caen. ¡Los bajan con los pies por delante! ¡Oye! ¿Dónde está tu uniforme roto? ¿Y por qué no está drogado? Sapos de agua. No hay nada peor en el universo que un volante que no hace nada. ¡No! ¡Sí hace algo, Bart! ¡Hace sonreír a la rana! ¡Oh, mira! ¡Pañales para nadar! Los recuerdo. Mucha libertad. Podría contarte algunas anécdotas. ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos? Ay, ustedes no lo saben, pero este lugar era fantástico. Y el mejor juego de todos era ese de ahí. Piénsenlo. 90% de todas las hospitalizaciones solo por un juego. Me pregunto si aún... No entrar. Sigue ahí. El diluvio del diablo tenía las filas más largas, las vueltas más horrendas, hasta su propia ambulancia. Hola, mi amor. ¿Me extrañaste? Diluvio del diablo. Anda. Se ve seco. Y peligroso. ¡Niños, contemplen el diluvio! Este día pondremos temor en sus caras y nos robaremos a la novia de la muerte mientras vivimos por primera vez. Ahora es la única forma de bajar. ¡Órale! ¡Vi mi vida entera frente a mis ojos! ¡He tenido una vida increíble! ¡Ay, qué lindas sonrisas! Sabía que se iban a divertir aquí. ¡Sí! Nada hace bombear el corazón como un encuentro con... nada. No me siento tan bien. Changos, los ríos tranquilos en mi estómago se vuelven... aguas turbulentas. ¿Arriba o abajo? ¡Ambas! ¡Fuera del agua! ¡Fuera del agua! Hola amigos, perdón, está muy interesante el capítulo, ya lo sé. Pero pues como muchos sabrán, pues no puedo subir el capítulo completo. Tengo que hacer una reacción, estar yo aquí al lado y pues acá al lado... bueno, acá al lado está el capítulo y acá estoy yo. O sea, para que puedan ver el capítulo un poquito más largo, sin tantos cortes. Y pues que dure el capítulo en YouTube. Así que pues... al principio estuvo muy interesante, siempre les dejo un tráiler de 4 minutos de cómo va a ser el capítulo. Me estoy dejando crecer el bigote, pero a mi novia no le gusta, dice que me lo corta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me dejo crecer el bigote o no me dejo crecer el bigote? Quiero tener varias opiniones, así que comenta, ¿me dejo crecer el bigote o no? Para verme acá señor viéndolo, un señor viendo los Simpsons, ¿no? ¿Qué pedo, no? Pero bueno, vamos a seguir viendo el capítulo porque está
muy interesante. Comparte con tus amigos el capítulo para que lo vean al igual que tú. Porque por eso no debes ir a las piscinas, porque se te pegan infecciones. ¿A ti te gustan las albercas o la playa? A mí me gusta mucho la playa, pero si voy con amigos. Si voy a la alberca, pues también, pues, pero no me gusta ir si voy solo, obviamente, pues. Pero bueno, cállate ya, vamos a seguir viendo el capítulo porque Bart y Lisa, ¿cómo se dice? Se cagaron en la alberca, así que pues vamos a ver cómo dejaron esa mancha. Yo no fui esta vez. A ver, Milhouse, aclarando, ¿por qué traes unos calzoncillos de niño? Hospital General de Springfield. Según estos estudios, las entrañas y piel de tus hijos fueron expuestos a una mezcla tóxica de rocío para el cabello de hace 30 años, agua de salchicha, caspa de comadrejas y una bolsa de parásitos intestinales y de la piel. ¡Oh, mis pobrecitos bebés! Me pregunto por qué Homero no se enfermó. Hasta fue a trabajar hoy. ¡Arriba y abajo! ¿Homero fue más inmune? O sea, le pegó después y le pegó en su trabajo. Joder, dejó bien cagada su oficina. Bart y Lisa estarán bien después de un poco de TLC. Por TLC quiero decir tomar Lorexo cortisona. Y por un poco. Ah, yo escuché LSD, yo dije, ah, chinga, van a andar volando. Quiero decir un régimen de 4 semanas. Oh, ¿esteroides? ¿Hay efectos colaterales? Nada serio. Tal vez aumento de peso temporal. 4 semanas después. ¡Rápido, niños! ¡No quiero que lleguen tarde a su primer día de escuela! ¡Ah! ¡Un nuevo año escolar! ¡Libros nuevos! ¡Borradores rosa! ¡Una carpeta donde cierran los anillos! ¡Me encanta! ¿Sabré qué pasó con los huevecillos de mantis religiosa que dejé en la oficina de Skinner? Si respetamos nuestros espacios. Güey, ¿qué les pasó? Se ven bien gorditos, bien chonchitos. Espacios de trabajo, este año todo saldrá bien. ¡No, bro! ¡Se ven bien chonchitos! ¡Oh, qué tal esa pancita! ¡Miren a la gordis! Se pasa de lanza a su mamá, le hace ella misma burla. ¡Gordis! ¡No lleguen tarde a la escuela! Oh. Bien, olvida lo que dijo mamá. No dejes que arruine el primer día de escuela. ¡Es el mejor día del año! Bienvenidos, niños. Este año aprenderemos lecciones que se quedarán con ustedes el resto de sus vidas. ¡Gordis! ¡Ah! Estudios sociales. Me pregunta, ¿cómo nadie se da cuenta en la escuela que está más gorda? ¡Cálmate! ¡Tranquila! Estudiantes, por reducción del presupuesto, los siguientes programas extraescolares han sido cancelados. Baile gordis, pintura gordis y obesidad gordis gordis. ¿Qué está pasando conmigo? ¡Me he vuelto obesa! ¡Ah! ¡Es decir, loca! ¡Tienes que controlarte! Lisa está gordita. Se ha pasado de lanza. ¡Mames! ¿Qué te pasó, Bart? O sea, tú eres el niño más chingón. Y mírate, te pareces a mí. ¡Eso! Oye, Simpson, ¿te estás convirtiendo en avión? Porque traes exceso de equipaje. Ah, es por los esteroides que estuve tomando. Miren, mi mamá... ¡Esteroides! ¡Lindo! ¡Sí, merezco! Como decía, tomé esteroides todo el verano. Tuve que dejarlos porque le gané a mi papá. ¡Rabia! Ya no necesitas... ¿Cómo le ganó a su papá? ¿En el peso? O sea, güey, esos esteroides se toman y después haces ejercicio para verte mamado y piernudo. Estar junto a esos bebés, Simpson. Hoy te conviertes en hombre. ¿Qué lugar es este? Antes era una celda acoginada para niños zurdos. ¡Bienvenido al castillo de carne! ¡Ah, pirro! ¡Los van a poner mamados! ¡Dile adiós a tu cuerpo, bofo! ¡Tu adelgazamiento comienza el día de hoy! ¡Sí!
Es el sueño de todo niño, ser aceptado por sus verdugos. ¡Pinche música me vuelve loco! ¡Miren a la gordis! ¡Ay, hija! Pareces deprimida. Y yo sé por qué. ¿Lo sabes? ¿Les digo algo? ¿Parece? ¿Qué? Esta Lisa está embarazada, o sea, parece como que si tuviera una panza embarazada, güey, ni siquiera parece que estuviera gorda, parece embarazada. ¿Por qué es difícil hablar de lo que es? Desde luego, no sé en qué estaba pensando, Lisa, al no llevarte a comprar ropa para volver a la escuela. ¿Para qué? Centro Comercial de Springfield. Nada me hace más feliz que un viaje de chicas al centro comercial. No lo sé, mamá. No estoy de humor. Se ve muy rara, ¿sabes? Con suéter, Lisa. Nunca la había visto con suéter. Salón Club. ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? Güey, ¿tú crees que te va a quedar? ¡No, mames! Se le salió por un lado. Problema de los gorditos. No creo que te quede. ¿Estás segura que esta talla es 8? Ah, por supuesto. Le buscaré la talla 10. Tráeme algo de talla 10, Derek. La talla 8 es un desastre con esta niña. Olvídalo, mamá. Ya vámonos. No nos iremos del centro comercial hasta encontrarte un atuendo divertido. ¡Mames! Te digo que parece embarazada. Ese es el estilo. Sí, creo que ese es el estilo. ¡Mamá! ¡Es muy grande! ¡Claro que no! ¡Es muy favorecedor! ¡Favorecedor! ¡No es necesario que digas algo constantemente sobre mi apariencia! ¡Todos verán lo linda que te ves! ¡Ay! ¿Va a ser niño o niña? Opina tú, ¿niño o niña? ¿Niño o niña? ¡Encantador! ¡Ah! Te ves bien con la talla 10. ¿Realmente quieres que quiero llamar la atención? ¡Ah! ¡Quítenme esta cosa! ¡Ah! ¡Uy, estúpida! ¡Hija! ¿Por qué no te pruebas esto? ¡No! ¡Uy! Tranquila, Lisa, tranquila. Tu madre te hizo bullying, pero trata de arreglar las cosas comprándote cosas mejores. O sea, Lisa, valora a tu padre. ¿Valorar? Aunque fue una desgraciada y te dijo gordis. O sea, ella misma te ofendió. Ella misma. O sea, ¿se pasó de lanza? Sí. O sea, yo estaba cuando era niño, cuando tenía la edad de 10 años, yo tenía una panzota. Así que la entiendo, ¿sabes? Yo tenía una panzota. O sea, parecía embarazado. Imagínate, soy hombre. Y parecía embarazado. O sea, eso está criminal, ¿sabes? Creo que por ahí tengo fotos. No se las voy a enseñar porque se van a burlar de mí. Si quieres que te enseñe las fotos, pues deja tu comentario, obviamente. Y para toda esa gente que comenta cringe, no sé qué significa cringe, algo así comenta la gente. Ay, qué cringe es esto, no sé qué sea eso. Pero al parecer es un insulto, así que los bloqueo del canal. Amigos, ahórrense sus comentarios porque cada vez que comentan cosas malas, los bloqueo del canal y jamás van a poder volver a comentar, jamás. Así que pues muchísimas gracias por haber visto el video. Si te quedaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete. Y nos vemos mañana con la siguiente parte. Adiós.